Los casos presentados a continuación son para entretener a una audiencia. La veracidad de los mismos queda de parte del espectador. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. El video que veremos a continuación muestra el espíritu de un niño que parece que se puede ver al final, mientras desaparece misteriosamente. Este video procede del canal de Instagram llamado Lil Sayas, como puedes ver en pantalla. Este es un canal dedicado a lo paranormal. Sin embargo, no te confundas, lo que veremos parece no tener explicación, como todos los temas relacionados al mundo de lo paranormal. Lo que verás tiene que ver con el alma de un pequeño niño que ha sido captada por el usuario mientras se encuentra en una casa abandonada donde se presume que el niño ha fallecido bajo circunstancias muy dolorosas. Prepárate. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. En el video puedes ver cómo la silla se mueve sola. Sin embargo, si somos escépticos, podemos argumentar que fue la misma persona que filmó el video quien ha movido la silla, debido a que no se tiene una mirada completa de los alrededores de esta. Sin embargo, el video no se detiene y lo que veremos se pone aún más aterrador. شوف شو هي بهاي اللي هون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ. En este otro segmento del video podemos ver una tela que aparentemente cuelga en el aire, como si fuera la representación que todos tenemos mentalmente de los fantasmas. Lo que podemos ver es que la persona que filma el video se desplaza hasta allá y al quitar la tela no encuentra nada debajo. Hasta aquí podemos argumentar que lo que se observa es un montaje, algo preparado para causar sensacionalismo en el video. Sin embargo, lo más impactante todavía está por venir. أنا متأكد يا إخوان إنه كان موجود. Esta es la última parte del video. Muestra cómo un niño se puede ver al final del pasillo que está siendo filmado. Sin embargo, al momento de acercarse al lugar donde se encuentra confinado el niño, este da un paso atrás y desaparece de la cámara. Luego, podemos ver que el lugar es un espacio cerrado, con solamente una abertura de entrada, y dado que hemos visto el recorrido de la cámara, podemos ver claramente que el niño no ha salido de la habitación, simplemente se ha desvanecido en el aire. ¿Qué crees que es lo que sucedió con este niño? Espero tu respuesta en la caja de comentarios. Esto ha sido Proyecto Paranormal Y2K. Muchas gracias por haber visto este video y hasta pronto.